Everybody, what is going on? This is your friend Chico Capitan again. Well, again, it is lunchtime. Yet the other day, I saw the guitar that I like a lot. I fell in love with that guitar just by the first sight. But in the whole shop, they didn't have a case to properly put the guitar to protect it because it is so beautiful. So, right now, I'm gonna go see some other guitar shops to see if they in case have a case for the same guitar. And if it does, I'll just buy it. Now we're in the taxi on our way to the street of guitars. Hi buddy, now we're at the city center by the area of music shop. Just a little while ago, I went to this shop in front of us, and the other one behind us, they don't have it neither, so we'll just go see another two more. Mira, aquí trae el manual. Okay. Trae su aquí para las partituras. But I really can't find the guitar, so I've decided to buy the keyboard. This is it. They can't test my card for the PV. Let's go for the band. I still didn't find the band. Where do we go now? Where do we go now? Where's the band? So now we are on a normal taxi. I call it normal taxi because this is not like Uber or Didi. This is the real taxi on the street. Sí, ya soy chilango. Sí, por eso paso aquí a pasear sin tener miedo. Eso. No hay que tener miedo de nada, ¿eh? No. Nosotros los mexicanos queremos a los extranjeros. Sí. Pues un gusto en haberte conocido. Igualmente. Eric, para servirte. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Espérame. Esa hoja lo necesito. Gracias. So, let's go get our tacos. Now we're just in front of my favorite taco place. Tacos de borrego, la de cabeza. Here we are. Hola amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te voy a preparar? Deme dos de lengua. Lengua ya no tengo. ¿Ya no? Maciza, ojo. Maciza, ojo. Tres de ojito. Tres de ojito. ¿Izquierdo o derecho? De los dos lados. De los dos lados, no, ya dijiste. Ajá, lo que sea. Sí, y amigo. Tres de maciza, porfa. Claro que sí. ¿Puede ser tres de campechano? Sí, ¿cómo no? Con ese chorizo. Longaniza. Con longaniza, sí, porfa. Yes, my friend. So these little breads are called tortillas. They are like the Chinese bread. When you eat something, you always have to eat your quesadillas with some tortillas. And here you got red sauce, verde, salsa verde. It has avocado in it. Look, there's a core of the avocado. And since we're in Mexico, we use limon. Here people don't use vinegar. Tamanegi. And cebolla, onion, cilantro. And more hot sauce. ¿Verdura? Sí, con todo, por favor. Mira, ahí está, mira, ahí está. ¿Consomé? Consomé ya no. ¿Ya no? ¿Tu patineta?
No la traigo hoy. Hoy fui al centro para comprar una guitarra, pero no la encontré. ¿Por qué? Porque no tiene... porque la guitarra que quiero es muy grande y ancho. Ajá. Sí tiene la guitarra, pero no existe su cartucho. Ajá. Okay. Es muy difícil llevarlo. Ah, sí. Menos se la cargan. Sí, bueno. Hay un estuche grande. Ah, no quiero hacerle daño a la mudanza. No. Ya me voy a apuntar en la siguiente semana. ¿A dónde te vas? A Monterrey. Ah, ahora sí estamos a Monterrey. Sí. ¿Y ya? ¿Y los tacos qué? Bueno, sería para llevar ahorita. No, no, pero me imagino después, cuando estés en Monterrey, ¿qué? Pues, antes, ¿no nos vas a extrañar? Sí, claro. Antes de que me vaya, ajá, tengo que venir aquí a comer todos los días. Bueno, sí, para que vean las cabezas que traigo. Va. A las 7 de la mañana es cuando estoy. Ok, a las 7 de la mañana. Sale, amigo. Órale. Vale, sale. Órale, bye. Gracias, nos vemos. Sí. 7 de la mañana, regresamos.